quiero primero decirles que estoy orgulloso de estar acá, en Chilecito, en La Rioja, acompañando a quien no tengo dudas que va a ser el próximo gobernador de la provincia. No tengo ninguna duda que va a ser el próximo vicegobernador de la provincia, Ismael Bordagaray. Porque ustedes saben que además nos une una historia común de afecto. Dicen que somos jóvenes rebeldes, ¿eh? Y probablemente esa rebeldía nos lleve a hacer cosas distintas en la política. Es la misma rebeldía que nos ha llevado en La Rioja a ser parte de la construcción del futuro. Porque Fuerza Cívica Riojana es la demostración de que cuando se construye con humildad, con generosidad, sin mezquindades, pensando en el cambio y no en los cargos, se le puede ganar al poder. La Rioja vive un momento muy particular y nosotros tenemos la obligación de construirle el futuro. Tenemos que trabajar juntos, desde la nación y desde las provincias, para que podamos conseguir llevar adelante el sueño de que los jóvenes riojanos no sientan que el único lugar donde pueden trabajar es en el Estado. Y para eso necesitamos apostar fuerte a la producción, a las economías regionales y a la industrialización de las economías regionales. Pero además necesitamos que no sea el poder el que se apropie de la riqueza de las provincias y de las regiones. Ustedes saben muy bien que lo han vivido en carne propia. El sueño familiar de varias generaciones de una de las actividades principales de la agricultura riojana terminó en manos de corruptos poderosos que primero ahogaron y después se apropiaron de la empresa. Esa lógica la tenemos que cambiar y tenemos que construir juntos el país en el cual el que invierte, el que arriesga, el que trabaja, el que produce, tiene premio. Tenemos además un desafío que tiene que ver con la educación. Tenemos que construir una educación que nos permita que un chico de Chilecito, un chico de La Puna, un chico de Ushuaia y un chico de Tigre tengan la misma educación para generar igualdad de oportunidades. Y eso es escolarizar desde los 3 años, eso es las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje, eso es romper el paradigma de creer que la gente es tonta y devolverle la libertad a partir de la educación. Quiero decirle algo muy importante a todos los vecinos de Chilecito, pero a todos los riojanos. Yo sé que hay muchos que tienen un programa social y que tal vez es su único ingreso. Yo sé que hay muchos que tienen su jubilación y tal vez es su único ingreso. Yo he venido a La Rioja a ayudar con las jubilaciones de los transferidos, pero además a jubilar a muchos abuelos que no se podían jubilar. Yo sé que hay muchos riojanos que tal vez tienen el único ingreso en la casa, en el salario, el empleo público. No tengan miedo. No venimos a sacarle nada a nadie, venimos a devolverles la libertad. Venimos a decirles que van a seguir teniendo su programa social sin la necesidad de que los lleven o los pretendan arriar como ganado a los actos o en las elecciones. Venimos a decirles
que en el cuarto oscuro no los mira nadie. Que cuando entran, les den lo que les den, les prometan lo que les prometan. Voten por sus sueños, voten por La Rioja, voten por el futuro, voten pensando en sus hijos y en sus nietos, voten pensando en que de una vez por todas se puede dar la construcción del federalismo, pero sobre todas las cosas se puede dar esa idea de que quien gobierna los ayuda y no los domina. Esa es la tarea que tenemos. Y por eso estoy acá. Y por eso estoy convencido de que el 11 de diciembre, yo como presidente, voy a estar junto a Julio y junto a Ismael trabajando para poner la tierra de Dios. No aflojen ni se dejen asustar. No aflojen ni se dejen meter miedo. Transformen esa energía que sienten en el alma de llevar adelante sus sueños en voluntad de cambio. Porque si La Rioja empieza a cambiar, puede cambiar la Argentina. Empecemos por cambiar La Rioja, haciendo que cada riojano se ponga de pie y que podamos construir entre todos la victoria del Frente Cívico Riojano, de Julio Martínez, de Ismael Bordagaray y de todos nuestros candidatos en el departamento y en la intendencia. Mucha fuerza y muchas gracias. Y sepan que no están solos. Somos muchos en la Argentina que estamos dispuestos a ponerle el hombro a este cambio que pusieron en marcha La Rioja. Muchas gracias. Daniel Fría, de FM Líder, Realidad Social. ¿Qué hay con respecto al tema? Vivimos nosotros en un cordón montañoso, ¿no? Con el tema de la minería. ¿Cuál es su postura? Bueno, lo he dicho una y mil veces. Por ahí a algunos les molesta, y yo le diría que hasta los pone incómodos. Yo creo en la autodeterminación de los pueblos. Yo creo que nadie tiene el dedo mágico para obligar a una comunidad a desarrollar una actividad económica que no quiere. Y si hay una cosa que tenemos que terminar en la Argentina es con la prepotencia. Si hay una cosa que tenemos que terminar en la Argentina es con el avasallamiento. Y tenemos que respetar a cada comunidad cuál es el modelo de producción y de desarrollo económico que quiere para su comunidad.